Desde la historia guardada volvemos a ponernos en marcha para descubrir los museos de la provincia de Guadalajara y volvemos a iniciar nuestro viaje aquí, en el Museo Provincial, en el Palacio del Infantado, para tener un punto de referencia común para todos aquellos que quieran hacer nuestra misma ruta. Nuestra próxima parada es el Museo Teresiano de Pastrana. Calculamos que el trayecto durará unos 45 minutos. Nuestro camino empieza tomando la carretera N320, dejando de lado Valdeluz, Orche, Armuña de Tajuña, Fuente el Viejo y Tendilla, para seguir después por la CM200 que nos llevará, pasando por Fuente la Encina, cómodamente y sin curvas, hasta la localidad de Pastrana. Llegamos al museo, situado en el convento del Carmen, a aproximadamente un kilómetro al sur de la plaza central del municipio. Allí nos reciben la concejala de turismo del ayuntamiento, Gail Butch, y el guía que nos va a acompañar, Francisco Martínez, quien nos relata la historia del Museo Teresiano. La historia primitiva es mucho más... Pero realmente desde 2015, con motivo del quinto centenario de Santa Teresa, del tema de las huellas de Santa Teresa, pues se decidieron a montar algo que fuera un poco demostrativo de lo que era el paso de Santa Teresa por Pastrana. Tenemos que recordar que Pastrana es el único sitio donde Santa Teresa fundó dos conventos, uno de monjas y este de frailes, de su reforma del Carmelo, o sea, de los carmelitas descalzos y tal. Entonces, bueno, pues se decidieron, con la colaboración de los frailes que todavía estaban aquí, se decidieron a montar este museo. Utilizaron la iglesia y el claustro anterior. Y bueno, pues desde ese momento, ininterrumpidamente, los distintos ayuntamientos que han pasado, pues han seguido utilizándolo y mostrándolo, porque claro, también es un atractivo turístico buenísimo para Pastrana. Al visitante le recibirán gran variedad de obras, la mayoría del siglo XVII, con gran importancia histórica, en el claustro principal. Casi todos los cuadros expuestos se encontraban originariamente en las celdas de los monjes. Thank you.
parte, nuestro guía nos relata el propósito del museo. Digamos que aquí todo está relacionado, ¿vale? Todo es casi de la misma época, el siglo XVI y el siglo XVII, la relación de la princesa de Éboli, Santa Teresa, los conventos, etc. Entonces, bueno, pues es un poco mostrar una parte más de esa historia, muy rica por otra parte, en la que interviene Santa Teresa de Jesús. Hablamos fundadora, doctora de la Iglesia, etcétera, etcétera, importantísima, y que hizo muy importante a Barcelona en esa época. Por su parte, la concejala de Turismo nos indica cuál es el impacto que supone este museo en la localidad de Pastrana. Pues este museo, el Museo de Santa Teresa, nombrado por nuestra patrona de Pastrana. Entonces, eso ya tiene muchísima importancia para el pueblo. Más un sentido de orgullo, de que nos recuerda a la patrona, y le da más importancia todavía por tener un museo dedicado a ella y por la ubicación tan maravillosa en este edificio, el convento de Carmen. Entonces, los pastroneros, todos conocemos el museo, el día de la patrona, que es el 15 de octubre, en el pasado se han hecho varios eventos especiales, hasta un día contrataron a un tren eléctrico que bajaba todo el día, bajaba la gente aquí al museo, otras veces se ha hecho alguna merienda, por ejemplo, para marcar la fecha, pero todo a base del edificio y con entrada gratuita en el museo. Desde el claustro accedemos a la iglesia, donde nos encontramos con la propia Santa Teresa. A lo lejos ya nos impacta el retablo principal, custodiado por una estatua de San Juan de la Cruz, y aunque esto sorprenda al visitante, la estatua mide exactamente lo que medía el fraile. La visita continúa en la capilla de la izquierda, descubriendo una de las piezas más valoradas por el público. El Cristo de Gregorio Fernández, el Cristo de la Verdad, que es una pieza maravillosa, barroca, es posiblemente la estrella del museo. Pero luego la gente valora también otras muchas cosas. Por ejemplo, hay un cuadro de Carreño de Miranda, que lo tenemos ahí, de San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Niña vestida de carmelita, que es muy buen cuadro, también es una pieza también que la valoran mucho. Y hay otra pieza que también la valoran mucho por lo curioso, es un Cristo yacente que está en la capilla pegada a esta, que tiene la particularidad de que los brazos son, digamos que se le pueden mover los brazos. En otra de las capillas, al fondo, encontramos un ejemplo muy poco común de retablo barroco policromado. Aprovechando que les tenemos aquí, les preguntamos a los que conviven a diario con estas piezas históricas qué es lo que más les llama la atención. Pues para mí lo que más llama la atención es como parte del edificio actual, es decir, por ejemplo, el retablo, forma parte del museo. Eso es curioso. Precisamente el famoso Cristo barroco de Gregorio Fernández es una pieza maravillosa, posiblemente la pieza que tiene más calidad en toda la colección. Pero bueno, podría destacar alguna cosa más. Por ejemplo, hay un cuadro en el claustro que es un boceto del cuadro de un tal Maella de 1700 que está en la Catedral de Valencia. Y en la que relata, digamos, la transformación del duque de Gandía en San Francisco de Borja. Ese boceto también es muy, muy bueno y a mí me gusta mucho, básicamente. Entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022, el museo ha registrado más de 12.500 visitas los fines de semana abiertos al público, lo que nos lleva a pensar que se han podido generar bastantes anécdotas curiosas y divertidas a lo largo de la vida del museo.
Yo desde que estoy en el museo, realmente la cosa ha ido muy, muy normalita, pero siempre te viene gente, digamos, extraña. ¿Eh? Gente extraña o gente con características. Un día tenemos un piano antiguo que era de los frailes, que está en la entrada del museo, lo dejaron ahí, y un día me aparecen dos turistas y uno de ellos me dice: oye, perdona, ¿sabes que este piano está hecho en Solano, o no sé cómo se llama el sitio? Esto está en Madrid, en la calle, no sé cuánto. Me dio todos los detalles de dónde estaba me dijo que el piano era primer de siglo, bueno, me contó, claro, resulta que el tío era especialista en pianos, historiador del arte, o sea, historiador de la música, y claro, pues le encantó el piano. El piano está fatal, o sea, está totalmente destemplado y totalmente... Pero me contó una historia sobre el piano y yo no tenía ni idea. Cosas curiosas de ese tipo. Pues también, yo qué sé, pues gente que viene, les ofreces la guía, una guía que teníamos, está un poquito descatalogada porque tiene cosas que ya no están en el museo, y nosotros la entregamos a los turistas gratuitamente, y a gente que se empeña en pagarte la guía, sobre todo señores mayores, te dicen: no, no, pero ¿cuánto es del que no? Que no, que esto se lo regalo yo a usted, caballero, tal. Cosas de esas, por ejemplo. Y luego, los típicos, pero eso es común a todos los museos de España. El típico que ha leído, no sabe lo que ha leído, pero ha leído. Entonces pretende llevarte la contraria. Tú le estás explicando algo y él pretende darte lesiones de... Y dices: bueno, venga, vale, ¿sabes? Pero de esos muchos, de esos siempre hay alguno, sobre todo si viene con un grupo extenso. Si vienen 8 o 10, él se convierte en el líder del grupo. No, esperéis, esto lo enseño yo, no os preocupéis, tal, bueno. Y dices: bueno, ¿y para qué les estoy explicando yo nada de cuándo se fundó este convento, etcétera, etcétera? O sea, de esas muchas cosas de esas. No cabe duda de que el museo guarda verdaderos tesoros curiosos, y nuestro guía no tarda en mostrarnos otro. Una cosa curiosa que podemos ver en este museo, por ejemplo, es este banco, que tradicionalmente, de hecho lo dice el cartelón que lo preside, era el banco donde se sentaba Santa Teresa cuando estaba aquí. Si se pueden fijar, en la zona del asiento faltan trocitos de madera que los parroquianos, que la gente del pueblo, los cortaba con sus navajillas como reliquias, porque claro, la santa se había sentado en ese banco, por ejemplo. Es una cosa muy curiosa. El banco está, no es exactamente el banco en el que se sentaba, está más decorado posteriormente, pero vamos, es un banco donde se sentó Santa Teresa de Jesús. Francisco nos muestra la importancia de llevar un buen guía, para no perderse ningún detalle. Hay una serie de cuadros en la iglesia, pintados por Fray Juan de la Miseria, que es uno de los dos primeros frailes de este convento, en el que nos muestra lo que es la fundación del convento primitiva. En este cuadro que estamos viendo es la concesión de la regla del Carmelo a los dos primeros frailes, y por supuesto, pues es una visión de conjunto en la que vemos a todos los protagonistas: Santa Teresa con sus monjas, los príncipes de Éboli con dos de sus hijos, los dos primeros frailes, incluido el pintor, gente de la corte de los duques, y este señor, que es un fraile carmelita de los carmelitas anteriores, no de los carmelitas descalzos. Justo en el siguiente cuadro está enfrente del que acabamos de ver. Lo que les están haciendo es la imposición de hábitos, que esto ya sería en la capilla del Palacio Ducal. Por supuesto, los príncipes de Éboli continúan, las monjas y el famoso fraile que hemos visto en el cuadro anterior, con la particularidad de que en la calva lleva pintada una mosca. Ese era un recurso que tenían los pintores de las órdenes religiosas para denotar que alguien, bueno, pues había tenido algún problema con la orden. Él podría haber pintado perfectamente una flecha y haber dicho: este es un sinvergüenza, pero hubiera tenido problemas él con la Inquisición. Con lo cual, sutilmente, la mosca pintada en la calva, todo el mundo sabe que ese señor, bueno, pues no es de fiar, o ha cometido algún hecho contra la orden. Y aquí le tenemos, es el mismo fraile, exactamente. Y nos vuelve a acompañar al claustro, para remarcar la importancia histórica de una de las piezas ahí expuestas. Este cuadro que tenemos aquí no es un gran cuadro en cuanto a calidad pictórica, pero tiene la importancia que este cuadro lo trajo Santa Teresa cuando vino a fundar este convento. Ella tenía costumbre, en todos los conventos que fundaba, tanto de mujeres como de hombres, de llevar siempre una pieza para que los frailes o las monjas recordaran que ella había fundado ese convento.
Este cuadro, ya os digo, no es que sea una calidad pictórica maravillosa, pero tiene la importancia histórica de que lo trajo ella misma cuando fundó este convento. Nuestro guía no quiere que nos perdamos una de las piezas que llega a sorprender incluso al Museo del Prado. Este pequeño cuadro que vemos aquí es un óleo sobre alabastro, tiene la capacidad de que es traslúcido, es decir, si este cuadro lo ilumináramos por detrás, daría luz. Y también tiene la otra particularidad que está hecho solamente con un solo color, distintos tonos, distintas gamas, pero no utiliza más que un solo color, color ocre. Entonces han conseguido esta faz, este homo que podemos ver aquí perfectamente. Además de la propia visita, queremos conocer qué actividades genera el Museo Teresiano para los visitantes. Actividades tal y como, por ejemplo, un taller, nunca hemos ofrecido, es un poco complicado. Este museo sí que se puede visitar con visita guiada en ciertas temporadas. Ahora mismo tenemos una visita libre, porque eso es lo que más se ha pedido en tiempos de pandemia. La visita guiada con un grupo muy cerrado no ha sido la mejor opción entonces. Y por lo visto, ahora mismo la visita libre, que no obliga a la gente a entrar en cierto horario fijo, con ciertos pases, sigue teniendo mucho éxito. Entonces, actividades dentro del museo quizá no tanto, pero como el museo se encuentra a más o menos algo más de un kilómetro del pueblo, del casco histórico, la bajada y la vuelta, como una forma de ruta, digamos, sí que se puede considerar como actividad. De hecho, a finales de este mes tenemos un grupo de casi 200 personas que vienen a posta a combinar ruta de senderismo con la visita cultural al museo. Llegamos al final de nuestro recorrido preguntándonos cuál es el futuro de este museo. En un futuro garantizado, claro, siendo, como he dicho antes, de la patrona del pueblo, que eso no se olvida nunca. Nos gustaría hacer unas mejoras, mejorar los paneles para que queden más claros, más grandes, más visibles. Nos gustaría también poder abrir el museo de arriba, que es en la primera planta de este edificio, que es un museo que antes estaba abierto, el Museo de Ciencias Naturales. Eso sería ideal, tener los dos abiertos a la vez. Nos despedimos ya tras haber descubierto un nuevo rincón de la provincia que nos ha sorprendido. Lo que más nos ha impresionado, la forma que tienen de hacer sumergir al visitante en la historia de cada pieza, lo que de seguro es el éxito para atraer a más visitas. Por ejemplo, ¿sabían que el fraile que construyó todas las portadas carmelitas está enterrado aquí? Podrá descubrir este y muchos más secretos de la historia cuando lo visite. Pueden conseguir la entrada en la oficina de turismo de Pastrana o en el propio museo. Nosotros nos vamos por ahora. Nos queda mucha provincia de Guadalajara por recorrer.